este año sí intentan regularnos para que no se masifique en cuestión de más vendedores y podernos controlarnos un poquito más. Me parece perfecto, porque así de esa manera todos tenemos la opción a vender, y todos los que somos vendedores autorizados, que no tengamos ningún tipo de problema. Vaya, primo, me he echado. Un día normal de venta bueno puede haber 100 vendedores tranquilamente. Nos han pedido que hagamos una solicitud de licencia en el ayuntamiento y estamos esperando a que nos contesten a ver a quién se la conceden, cómo nos la conceden, no sabemos nada todavía. Realmente se va a poner el que tenga licencia, si nos va a beneficiar a los que la tenemos contra los que no la tienen. Va a ser menos gente, con lo cual la poca venta que haya se va a repartir también entre menos gente. No es un oficio, es un... Bueno, siendo vendedor, bueno, es otra salida más, ¿no? Por lo menos por mi parte. Porque ya que soy, llevo 3 años en el paro, porque no tengo otra salida, ¿no? Una salida más para poder salir a flote, tal y como está la situación ahora. ¡Lotería para la vida! Cada año se masifica más, hay overbooking y se colapsa. Sobre todo ya llegan las fechas clave, los últimos días, a partir del puente, y se nota mucho, se nota mucho.